Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos, ACBJ. Juntos por tus derechos. Muy buenos días, aquí estamos en un nuevo encuentro de Juntos por tus Derechos por la BCN Radio. Este es el programa de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos ACBJ. Mi nombre es Paula Roldán y estoy acá en el estudio con Eugenia Nayaretti, presidenta de la asociación, y con Silvia Albornoz, quien es miembro coordinador de la Red de Bibliotecas Jurired. Buen día, chicas. Buen día, ¿cómo están? No vamos a saber cómo es esta mañana aquí en Buenos Aires, no. Porque nosotras en este momento estaremos en la Ciudad de México. Que viva México. Viva México. Ya estamos en modo viaje nosotras. ¿Dónde iremos a participar? ¿De qué? Cuéntenme un poco. Del segundo encuentro internacional de bibliotecas jurídicas que organiza la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la persona del doctor Federico Hernández Pacheco y la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos de Argentina, ACBJ. Nosotros ya participamos del primer encuentro, que fue hace 2 años, en 2017. En aquella oportunidad fuimos invitados, la asociación fue invitada a dar la charla inaugural, la conferencia magistral. Y este año, en esta oportunidad, ya somos coorganizadores. Perfecto. Como les digo siempre, preparen el mate, preparen su lugar, su espacio, que les vamos a seguir contando. Seguramente por las redes van a ir viendo las cosas que vayan sucediendo allá en México. Pero nosotros les vamos a seguir contando en este programa de qué se trata este encuentro. Pero nos vamos a ir a una pausa, porque así lo dispone nuestro programa, y nos vamos a ir escuchando a Lila Downs, a La Colmena, cantando Viva Zapata, palpitando México. El acceso a la información es un derecho humano fundamental. Juntos por tus derechos. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito, mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. En mi mente se oye.
Seguimos en Juntos por tus Derechos, en el aire de la BCN Radio, y aquí estamos nosotras grabando este programa para compartir con ustedes, mientras nosotras vamos a estar en la previa de las jornadas que vamos a participar en México. Nosotras tres vamos a ir, María Eugenia, Silvia Albornoz y yo, vamos a estar viajando a México el domingo y estando allá durante una semana. Exacto, volvemos el sábado. Sábado 8, sí. 7 de septiembre, sí. Volvemos para acá. ¿Y por qué las jornadas en México? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué vamos a compartir? Cuenten un poco. Bueno, la idea es justamente hacer la segunda edición de este encuentro internacional de bibliotecas jurídicas. Nosotros en el año 2016-2017 iniciamos una relación con la UNAM, que también tuvo que ver mucho Antonio Román, el presidente anterior de la asociación, que se contactó en un encuentro de IFLALAC con Jorge Ruiz, sí, de la UNAM, pero del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Él en ese momento era reclutador de IFLA. Y lo invitamos al primer encuentro y jornada, la primera jornada de la sociedad que tiene esta comisión directiva, que es en Jujuy. Uh-huh. Jorge vino, dio la charla inaugural de la jornada. Y bueno, y ahí iniciamos, él fue quien nos contacta, Jorge, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y desde ese momento empezamos a charlar, a ver qué cosas, qué problemáticas había en común, qué proyectos podíamos encarar juntos. Y nos invitan al primer encuentro internacional de bibliotecas jurídicas, que fue en el año. Y viajan ustedes dos. Viajamos nosotras dos, exactamente. Y bueno, allí, además de participar del encuentro, pudimos hacer otra serie de actividades, sí, que tenían que ver con nuestra temática en la biblioteca de ANSES. Seguridad social. Exactamente, que ahora Silvi puede contar un poquito. Y bueno, y seguimos trabajando. Federico vino el año pasado al encuentro que hicimos sobre acceso a la información pública, vinculándolo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La jornada que hizo ACBJ, exacto, y ANSES y la Biblioteca del Congreso de la Nación. Sí. Fueron tres instituciones organizadoras. Bueno, vino Federico. Y bueno, ahora ya estamos no invitándonos, sino que compartimos una organización conjunta en este segundo encuentro internacional. Bien. Que yo creo que es fantástico pensar a la asociación organizando un evento internacional con la UNAM. Uh-huh. Creo que es una de las universidades más prestigiosas de América y del mundo entero. Bien. Y no solamente va a haber representantes de México, sino que también van representantes de Argentina van a participar de las jornadas, ¿no es cierto, Eugen? Exactamente, sí. Vamos a tener asistentes, pero también otros disertantes de Argentina. También va a haber de Brasil, España, va a ir la querida Edilenice, que ya la conocemos, uh-huh, Edilenice Pasos, que estuvo en nuestra jornada de Mar del Plata, de España, como decía Silvi, Costa Rica, creo, sí. Bueno, va a ir María Gracia Andía, también del órgano garante del derecho de acceso a la información pública. La verdad que va a ser un muy, muy lindo encuentro que se va a transmitir por streaming en vivo, los tres días, a través del canal del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bien, eso, los colegas que hoy estén escuchando el programa, ¿dónde pueden buscar? ¿Va a estar colgado nosotros en la página? Vamos a comunicar vía redes sociales y por la lista RBJ el enlace para que puedan ver, y vamos a especificar, vamos a mandar el programa, sí, pero no, también, claro, vamos a destacar. Entonces, claro, vamos a decir, exactamente. Bien, ¿qué horario? Para que nos vean. Exacto, y destacar las ponencias argentinas y bueno, el programa para que vean todas las demás también. Bien. Y Silvia, contanos un poco, ¿cómo fue? Vos ya, para mí es una experiencia nueva, la jornada internacional, el viaje, pero contanos un poco, ¿cómo son esos encuentros? ¿Qué expectativa tenés de este encuentro que va coorganizado con ACBJ? Bueno, son eventos muy enriquecedores porque uno tiene la experiencia de contactarse con colegas de otros países y conocer sus experiencias, ¿no? Uh-huh. Y además las temáticas que tenemos tanto en común como aquellas que a ellos les genera interés. En ese primer encuentro, en el 2017, se habló de todos los antecedentes de la Argentina en bibliotecología jurídica, y la verdad es que se mostraron muy, muy interesados. Les sorprendió la cantidad de años que hace que estamos trabajando,
y les gustó mucho porque, bueno, de alguna manera, si bien no somos iguales, pero por lo menos pueden tomar ciertos modelos y ciertos antecedentes para trabajar ellos en su país. Uh-huh. Y fue muy, muy lindo el encuentro. Y bueno, este año con muchas expectativas, ¿no? Porque este evento, además de la responsabilidad de compartir la organización, se ha abierto el programa a muchas otras temáticas. Uh-huh. ¿No? Y entonces y a una excelente calidad de los ponentes, así que bueno, es un programa de 3 días intensivo. Sí. Con 6 mesas como que son como bloques, digamos. Entonces bueno, ahí vamos a poder participar bastante. Bien, las jornadas son los 3 días, es la misma jornada, ¿cómo está dividido? Sí, ¿cómo sí, está sí, organizado? Los 3 días es 4, 5 y 6 de sí. septiembre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y se hace el segundo encuentro internacional de bibliotecas jurídicas y la primera reunión del Foro de Bibliotecarios Jurídicos de América Latina, que esta sí es una iniciativa de ACBJ, algo que venimos trabajando hace rato, tratando de implementar. Y bueno, charlando con Federico y con la comisión directiva, consideramos que era un buen momento lanzarlo. Nosotros ya lo anunciamos en diciembre, en las jornadas estas que mencionaba hace un ratito, en la Biblioteca del Congreso de la Nación hicimos el anuncio, y nos pareció una buena oportunidad lanzarlo en este marco, ¿no? En el encuentro internacional y en la UNAM y todo eso. Así que bueno, son oportunidades de trabajo, de relacionarnos, de vincular a los colegas jurídicos de la región. Ustedes piensen que ACBJ es la única asociación de bibliotecarios jurídicos que hay en la región. No hay otra red de bibliotecas jurídicas. En México, la AMBAC tiene una sí. sección de bibliotecas jurídicas con quien también nos hemos reunido con las colegas Vianey, con Fabiola. Entonces hay una mirada puesta en ACBJ, marcando un poco, no sé si tendencia, no sé si sería el término, pero sí hay una mirada puesta en ACBJ por la trayectoria que viene. Yo siempre digo, ACBJ nace de la red nace de una necesidad de los colegas argentinos, de los bibliotecarios jurídicos argentinos, y eso es lo que están mirando, ¿no? Nosotros el año pasado con Silvi fuimos a Paraguay también porque querían conocer nuestra experiencia. Hemos tenido contacto con colegas de Brasil, Edilene se vino, ahora va a ir al encuentro. Estamos teniendo contactos con colegas de Chile que quieren empezar a organizarse, van a venir a las jornadas de Buenos Aires los colegas de Chile. Así que bueno, está bueno esto de profundizar lazos, de contar nuestra historia y mostrar en qué andamos y que sirva, ¿no? Que les sirva a los colegas de la región. Bien, en realidad es todo un recorrido, ¿no? Siempre nosotros decimos el trabajo que tiene la red. Nosotros lo sabemos porque ya hace muchos años que estamos, pero es como que empieza a plasmarse en a un espacio mucho mayor, ¿no? Exacto. El recorrido este que vienen haciendo ustedes de la red hace más de 20 años deriva en ACBJ, y ACBJ hace digamos la expansión hacia lo internacional, pero es todo un recorrido. Claro. Sí, bueno, nosotros que siempre participamos desde el inicio podemos contarlo y con orgullo, porque estamos muy orgullosos de lo que hemos generado. Uh-huh. Pero además también de alguna manera ayudamos a que se acorten los pasos que otros vienen dando, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, nosotros aprendimos haciendo. Y así como nos equivocamos, pero también hemos acertado en muchas cuestiones, sobre todo en mantenernos unidos, que ese es el... Bueno, podemos tener más o menos productos, más o menos servicios, pero realmente el mantenernos unidos es lo que nos hace fuertes, sí, la fortaleza, ¿no? Tal cual. Y nuestra mayor riqueza. Pero a la vez, bueno, también contar la experiencia hace que otros vean allanado un poco el camino, uh-huh. ¿no? De ciertas cuestiones. Y escuchándonos a nosotros, se les ocurren a ellos también otras montones de cosas que nos enriquecen a nosotros también, ¿no? Y que decimos, ah, bueno, podemos tomar estas nuevas ideas también, ¿no? Y esa retroalimentación que es maravillosa. Para nuestra profesión, sobre todo. En realidad, para la vida en general, ¿no? Sí. Esta cosa de que, bueno, compartimos, damos y el ida y vuelta es lo que nos hace que sea más fácil todo. Tenemos que irnos a una pausa porque nuestro programa es así. Nosotras estamos viendo que ACBJ
la UNAM, la red, todo tiene, se va uniendo, México, Argentina, y bueno, quisimos graficarlo también en nuestra música. Nos vamos a ir a la pausa uniendo un tema musical que es nuestro, como El día que me quieras, y Carlos Gardel, con la voz de el mexicano Luis Miguel. Instagram @acbj_ok y en Facebook Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos. Acaríciame un sueño en suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras desde la azul cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. BCN Radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. De la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso, en sus distintas salas, brinda al público obras, publicaciones periódicas, documentos de organismos internacionales, mapas, material audiovisual, ediciones infanto-juveniles y acceso libre a Internet.
La Constitución y la Calle. Miércoles, 20:30 horas. La Biblioteca, la Biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio, con entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguimos en Juntos por tus Derechos. Esta es una edición especial que estamos grabando en la semana previa a nuestro encuentro en México. Aquí estamos Paula Roldán, María Eugenia Nayaret y Silvia Albornoz, charlando sobre este encuentro. Es el segundo encuentro internacional que tiene ACBJ, ¿sí? También vamos a estar comunicándonos ahora con el doctor Federico Hernández Pacheco, que nos está escuchando desde México. Buenas tardes, Federico. Paula lo saluda. Hola, Federico. Hola, Federico. ¿Me oyes? Sí, perfecto. Federico, acá estamos con Paula Roldán y Silvia Albornoz en el programa de radio. ¿Nos escuchás? Sí, la escucho perfectamente, aunque estamos a muchos kilómetros de distancia, pero bueno, qué bueno que nos podemos escuchar ahora. Exactamente, Federico. Bueno, acá estamos haciendo el programa relacionado con este segundo encuentro internacional de bibliotecas jurídicas que tendremos allí en la UNAM. Contanos un poquito de qué se trata y por qué la organización conjunta con la asociación. Sí, claro que sí, María Eugenia. Primero que nada, pues muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, pues es un encuentro que ya tiene pues su tradición, porque ya en este caso es el segundo encuentro internacional, ¿verdad? Porque también ya llevamos dos encuentros nacionales en esta materia, en temas de bibliotecas jurídicas. Y bueno, pues la idea es reunir a todos los bibliotecarios jurídicos en esta ocasión de la región de América Latina, y también se ha sumado España, que es una situación muy importante. España se ha sumado también al proyecto. Entonces seguramente ya en un futuro denominaremos Encuentro Internacional de Bibliotecas Jurídicas de Hispanoamérica, ¿verdad? Seguramente. Entonces, tuvimos también la idea de invitar a la asociación, pues porque realmente pues admiramos el trabajo que ustedes realizan. Bien. Ustedes son únicos en la parte de que han sabido pues poder reunir a través de la asociación a todos los bibliotecarios jurídicos de Argentina, y son un ejemplo para la región de América Latina, dado que bueno, pues es la única asociación en su temática. Solamente conozco algo muy parecido en la ALA, en Estados Unidos, que tienen ahí su organización de bibliotecas jurídicas, pero no conozco nada más. Entonces, bueno, pues quisimos hacer esto para unir esfuerzos, dado que también en México, pues bueno, también hay instituciones que tienen bastantes archivos, bibliotecas, centros de documentación, y sobre todo por la relevancia que tiene en este caso la UNAM en temas de bibliotecas. Tiene un centro de investigación en materia de bibliotecología, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Sí, que es muy conocido. Es muy conocido el IBI, exactamente, y además el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que a través de su director, el doctor Pedro Salazar, pues ha sabido impulsar y dar la relevancia a las bibliotecas que tienen en el contexto nacional e internacional. Entonces, es por el apoyo de él que, bueno, pues hemos impulsado este proyecto, y gracias a ustedes también, pues para poder conjuntar esfuerzos y poder conocernos también, porque es un plano muy importante para conocernos, saber quiénes somos, cuántos somos, en qué áreas trabajamos, en qué proyectos, y poder realizar planes a futuro, María Eugenia.
Totalmente de acuerdo, eso estábamos diciendo hoy con Silvia, con Paula, que es muy importante, dado que poder aunar esfuerzos, compartimos las mismas inquietudes, las mismas necesidades, y está bueno empezar a trabajar juntos, ¿no? Nosotros arrancamos esta unión a CBJ UNAM en el año 2017 y está bueno que continúe. En efecto, sí, ustedes también se acercaron con nosotros y también nosotros teníamos ya el proyecto, pues que pues estaba apenas iniciando en la parte internacional. Sí. Y ahora pues me parece que ya se van consolidando muchas acciones, las temáticas son, pues nos parece que son relevantes en el sentido de destacar los proyectos en materia de bibliotecas jurídicas, cuáles son las tendencias, como la Agenda 2030 de la ONU, por ejemplo. Sí. Que marca pues ciertas pautas para que se encaminen no solamente las bibliotecas jurídicas, sino pues todas las bibliotecas del mundo. También se hablará sobre temas de acceso a la información, que bueno, pues es un tema también relevante en las agendas de los gobiernos de muchos países, donde pues las bibliotecas, los archivos, pues tienen mucho que ver en esta materia. Y un tema muy interesante es el de alternativas de financiamiento, María Eugenia. Claro. Alternativas de financiamiento, porque me parece que debemos de buscar cuáles son otros canales, otras vías para poder sostener los proyectos de bibliotecas a través del tiempo. Totalmente, no solamente de acuerdo. Con los recursos de gobierno, sino también con iniciativas privadas, con patronatos, fundaciones, y hay ayudas a nivel internacional que, bueno, debemos de conocerlas, donde las bibliotecas, bueno, pues se pueden sumar precisamente a toda esta situación que se está dando de alternativas de financiamiento. Una temática interesante que se va a tratar en el encuentro es el tema de los recursos humanos, desde el punto de vista no solamente de la gestión y del manejo del personal, sino desde el punto de vista jurídico. ¿Qué legislación existe al respecto para los trabajadores de bibliotecas? El tema de los salarios, que es un tema que siempre nos ha preocupado, pero bueno, sí, me parece que habría que destacarlo, porque yo creo que hay diferentes acciones, proyectos que se pueden encaminar en la materia, los temas salariales, y también pues la parte de la formación en materia de los directores de bibliotecas, cómo deben tener los directores de bibliotecas pues ciertas habilidades para el manejo de personal, pero también de recursos, porque al final pues se maneja como cualquier otra organización. Claro, seguramente. Nosotros, son temas que a nosotros siempre nos han pedido. Nosotros cuando hacemos nuestras jornadas y encuentros con la red, hacemos una evaluación y pedimos que nos sugieran temas. Y justamente estos que tienen que ver con la gestión, con los recursos humanos, son muy solicitados. Y a la vez, como decías vos, hoy la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, atraviesan todo. No se puede hacer nada sin mencionar esto que nos atraviesa a las bibliotecas esencialmente, pero porque es donde ejercemos nuestra profesión, pero a la ciudadanía en general, ¿no? A los países, a todos. Claro, pero Eugenia, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Sí me escuchan. Entonces, bueno, tenemos esas temáticas aunado a otros temas interesantes que se van a manejar, como es los proyectos de innovación y desarrollo. Hola, hola. Hola, sí, sí, te escuchamos, Federico. Y los proyectos de innovación y desarrollo, investigación, innovación y desarrollo en bibliotecas, el famoso I+D+I, que bueno, pues es toda una revolución que se está dando en las instituciones actuales, sí, en empresas, en el sector privado, en universidades. Y bueno, me parece que el papel de las bibliotecas es relevante por la parte de generación de conocimiento, por la parte de organización de toda esta información que se va generando a través de estos proyectos de innovación y desarrollo. Totalmente, sí. Otro tema fundamental, por ejemplo, en esta mesa se va a hablar sobre lo que es el proyecto Internet 2 para biblioteca, que las bibliotecas pues también les cruzan esas temáticas, donde en Internet 2 circula solamente información académica, información científica. Otra temática interesante es en la creación de repositorios, que también se ha vuelto pues un tema fundamental, donde los bibliotecarios pues han participado de manera importante, ¿no? Claro. Hay otra mesa muy interesante que se va a manejar sobre políticas de información, que trata sobre legislación en materia de bibliotecas. Y es muy interesante en el sentido de que van a participar juristas para que nos instruyan, para que también nos
nos den sus conocimientos de cómo elaborar una legislación, elaborar una ley con toda la técnica y todo el proceso legislativo que esto conlleva. Todo el procedimiento donde interviene el Congreso, donde intervienen pues varios actores, varias instituciones, para que una ley se pueda, pueda decretarse de la mejor manera posible con todos los elementos actuales, en este caso en materia de bibliotecas, en materia de información. Y finalmente tenemos una mesa también fundamental que tiene que ver con lo que están haciendo también ustedes muy bien, porque también otra cosa que vemos aquí en México que hacen ustedes como hace BJ es promocionar, es tener entrevistas de radio como estamos haciendo ahora, y también videos a través de redes sociales. Y es una mesa que vamos a llevar a cabo sobre poder mediático en bibliotecas, los medios de comunicación y también cómo las bibliotecas deben de estar inmersas en prensa, radio, televisión e internet, por ejemplo. Fantástico. ¿Sí? Perfecto. Federico, el evento, nosotros le contamos, va a ser transmitido en vivo, ¿verdad? Por streaming. Sí, claro que sí. Se va a transmitir más bien por streaming, pero también a través de la TV Jurídicas. El Instituto de Ciencias Jurídicas tiene su propio canal, donde también se conecta uno a través de internet. Entonces, a través de la página de jurídicas.unam.mx, ahí ustedes van a poder directamente meterse al evento y se va a estar transmitiendo en vivo perfectamente. Genial, nosotros vamos a hacer la difusión para que todos los colegas de aquí, de nuestro país, puedan seguir el evento y, bueno, también obviamente los colegas de la región, ¿no?, que nos quieran acompañar, porque las temáticas, las mesas propuestas son muy interesantes. Federico, ¿qué expectativas tenés con este evento? Sí, claro que sí, Marugina. Mira, me faltó que también vamos a tener tres conferencias magistrales. Es verdad. De la titular del órgano garante de acceso a la información de Buenos Aires. Sí, María Gracia. La doctora María Gracia nos va a acompañar. También tenemos a la doctora Estela Morales Campos, que bueno, pues es todo un ícono de la bibliotecología mexicana y también latinoamericana. La doctora Estela va a hablar sobre la posverdad en los tiempos actuales, todo lo que tiene que ver con las fake news y noticias información falsa, sí, en internet, un tema fundamental en esos tiempos. Y sí, también nos va a acompañar la diputada Silvia Garza, que la diputada Silvia Garza es de aquí de México, pero es presidente de la Comisión Bicameral de Bibliotecas del Congreso de la Unión, y bueno, está muy interesada, se ha acercado mucho con los bibliotecólogos mexicanos, y bueno, pues está muy interesada en que hagamos reformas en materia de la ley de bibliotecas, en materia de depósito legal, por ejemplo. Y bueno, me parece muy importante el papel del poder legislativo en este evento. Fundamental, sí. Fundamental, sobre todo a nivel pues de diputados, de senadores también, que están interesados en la materia para poder sacar adelante varios proyectos. Y por eso, en efecto, la idea es, la expectativa es, primero que nada, pues elaborar proyectos a futuro con la región de América Latina, con ustedes, ¿verdad?, con España también, que podamos tener una serie de proyectos que podamos sacar adelante, por ejemplo, en materia de publicaciones, en materia también de reuniones donde podamos discutir ciertas temáticas, directrices a nivel mundial en materia de bibliotecas, que puedan incluso llegar a IFLA, a la sección de bibliotecas jurídicas. Uh-huh. Tener un conteo también, porque eso no tenemos un censo de bibliotecas jurídicas a nivel de la región de América Latina, ¿no? Si México no lo tenemos, bueno, en América Latina me parece que haría falta una gran base de datos. Acá en Argentina lo tenemos gracias a la red de bibliotecas de derecho y ciencias jurídicas, que bueno, acá tiene una comisión coordinadora en la que integra Silvia Albornoz, sí, también. Y el mapeo de Reciari. El mapeo de Reciari. O sea que eso en Argentina estaría como ya está hecho, podemos iniciar, digamos, mostrar. Sí, en el primer encuentro estuvimos mostrando. Que era uno de los productos de la red y además mostramos el mapa. Sí. Ese fue en la Cámara de Diputados, sí, verdad, sí. Sí, así que bueno, se puede arrancar desde allí, es verdad. Necesitamos saber, esa es una de las iniciativas también que tenemos en el foro, que queremos para el foro, es saber
quiénes somos, cuántos somos, cuántas bibliotecas jurídicas hay, para empezar a conocer cuál es la problemática y qué podemos hacer juntos. Y ¿no? qué tipos, ¿no? Porque qué tipos, sí. cada una tiene una problemática distinta dependiendo del tipo de biblioteca jurídica que es. Exactamente. No, perfecto, eso es muy interesante, Marugía. Bueno, pues ustedes nos servirían de modelo para pues, de poder expandir el proyecto en la región de América Latina y en España, por supuesto. Y bueno, pues me parece que un proyecto interesante también pues es tomar, es ser partícipe de los grandes problemas de la región, ¿no? De las grandes problemas de la región, de cómo las bibliotecas jurídicas pues pueden ayudar a tomar mejores decisiones a nuestros legisladores, sí. a nuestros juristas. Sí, decisiones informadas. Claro, mejores informados a través de los recursos que tenemos y sobre todo, bueno, ya participar en esta nueva tecnología creando repositorios, eso sería también muy interesante, ¿no? Ya tener una idea para poder crear repositorios con la región y tener acceso a diferente documentación de carácter jurídico, ¿sí? Totalmente. Hay mucho por hacer entonces. Mucho. Bueno, Federico, te agradecemos mucho, sabemos que estás muy ocupado, que estás trabajando a full, porque bueno, estás en la previa. Sede, estás en la previa, nosotros recién vamos a llegar el lunes, ahí ya te estaremos, viajamos el domingo a la noche, 11 de la noche, sí. y estaremos llegando a la Ciudad de México el lunes bien tempranito, uh-huh. así que ahí ya podremos estar ayudándote presencialmente, digamos, ¿no? Ahora te toca a vos, a vos y a tu equipo. Lo están haciendo muy bien, claro, pues, estamos muy contentos de que vengan, estamos muy contentos de esta iniciativa, sobre todo que también ustedes me han ayudado también a que vengan personas de allá, de Argentina, de Brasil, también sí. de Colombia, que viene Gloria Orrego, por ejemplo, sí. ¿verdad? Bueno, pues sobre todo darle toda la difusión posible, y vamos a tener, les comento, un foro de estudiantes también, que me parece importante también la participación de los estudiantes. Totalmente, en estos tipos de foros, ¿verdad? Sí, sí. Tipo de foros de empresas, vamos a tener varias empresas, por ejemplo, como Cambridge, como Thomson Reuters, como Bilex, LexisNexis, que no solamente van a estar mostrando sus productos, sino van a dar talleres y cursos sobre las bases de datos y sobre recursos de información electrónica jurídica, María Eugenia. Muy bien, buenísimo, Federico. Acá nuestras colegas están interesadas si va a haber mariachis en el evento, Federico. Poniendo palabras en nuestra boca, que no son. No, son las señoras que están en Jurienencuentro y que van a seguir el evento a la distancia, pero quieren saber si vamos a tener mariachis. Yo creo que al final, ya cuando terminamos el evento, seguramente vamos a tener nosotros una comida y posiblemente vaya a haber ahí también alguien que esté tocando porque mariachi, si no, pues con mucho gusto lo buscamos, ¿verdad? Muy bien, porque no volvemos a Argentina sin un videíto, sin una alguna... Esto quedó grabado, ya salió al aire, así que el compromiso está absolutamente hecho. Estás, Federico, comprometido, ¿eh? Federico. Por supuesto, claro que sí, porque no han escuchado mariachi y es a lo que se viene a México exactamente, ¿verdad? Claro que sí. No quisiera despedirme, no sin antes, María Eugenia, invitarlos este jueves, mañana jueves. Sí, dinos. Tenemos un evento en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM a las 12 del día, que seguramente allá son las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, sí, hay 2 horas de diferencia. Vamos más 2 horas antes sí. nosotros. 2 horas exactamente. 2 horas antes o dos horas después. Antes nosotros, ¿no? Claro, exacto. ¿A qué hora sería entonces, el evento? Es a las 12 del día y el evento se llama Orígenes de la Ley General de Bibliotecas de México, donde pues van a estar el doctor Rodríguez Gallardo, quien fue director general de bibliotecas de la UNAM, creador de CONRECIT, uh-huh. y además también es investigador emérito en esta materia. La doctora Estela Morales Campos, que bueno, ya la mencioné hace un momento, va a estar también, y va a estar también quien fue secretario particular de la doctora Ana María Magaloni, que fue la creadora de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Ella la creó en el año del 83. Bien. Va a estar el secretario particular, y la diputada Silvia Garza, que hace un momento la mencioné, sí. también nos va a acompañar, y vamos a tratar temas, bueno, de los orígenes, de cuáles son los elementos que debe tener una ley general. Se va a transmitir por internet, va a ser a las 12 del día. Que es son las 14 horas argentinas, claro. y por escucharnos.
Bien. ¿A través de qué enlace? A través del enlace de la página del IBI con dos I latinas. Sí. IBI.unam.mx. Ahí van a poder visualizar el evento. Perfecto. ¿Esto cuándo es, Federico? El día de mañana, mañana 29 de agosto, a las 12 del día, hora de México. Perfecto, lo vamos a difundir por redes sociales hoy y por la red para que puedan escucharlo, mirarlo mañana. Vamos a hacer la difusión. Bueno, Federico, muchísimas gracias por esta participación en nuestro programa y nos vemos prontito, el lunes, si Dios quiere. Claro que sí, Marifel. Saludos a todos, saludos a Silvia. Saludos, Federico. Favores a Paula también por ahí, que bueno, no tengo el gusto, pero nos vemos el lunes. Nos vemos. Bienvenidas aquí a México con el mariachi y toda la cosa. Gracias. Fede, un beso grande y saludos a todo tu equipo. Nos vemos pronto. Gracias, hasta el lunes. Chao. Buenas tardes, chao. Y escuchábamos al doctor Federico Hernández Pacheco, quien es el representante de la UNAM, con el que está ACBJ organizando este encuentro. Y él nos hablaba de una actividad que en el momento en que este programa salga al aire ya habrá pasado. Pero bueno, seguramente hoy ustedes vamos. Se van a enterar por las redes, tanto de ACBJ como de la red, de qué se trataba este evento y el que quiera ya lo habrá participado del mismo. Nosotras por obvias razones estamos grabando este programa y bueno, recién escuchábamos todo lo que va a haber y nos iba contando en grandes rasgos, Federico, lo que se espera en esta jornada. Pero sí. Vos, Silvia, tenías como un poquito más detallado por ahí, sí, el programa como para... Yo creo que también va a ser importante, bueno, Gloria Orrego Hoyos nos va a actualizar un poco en lo que es informática y documentación jurídica. Ella trabaja en la Defensoría, así bien. Que bueno, nos va a actualizar en eso. Y si bien es una colega colombiana, está en Argentina, está trabajando aquí con por nosotros. Supuesto. Sí, sí, sí. También, bueno, vamos a tener exposiciones sobre marketing de bibliotecas. No les dijimos el lema, las bibliotecas jurídicas, su posicionamiento en la solución de los problemas regionales. Y lo que se ha buscado con este programa es ver todos los aspectos justamente de ese posicionamiento para solucionar problemáticas tanto de una región como otra, ¿no? Que bueno, en eso estamos todos involucrados y creo que es muy importante también ampliar el panorama de aspectos que tenemos que analizar desde nuestra profesión y escuchar a profesionales de otras disciplinas que nos van a enriquecer y nos van a ayudar a pensar, a reflexionar cómo podemos trabajar las distintas temáticas, ¿no? Este tema del posicionamiento, las redes sociales, cómo trabajar las noticias falsas es muy importante también. Y nos atraviesan a todos. Sí, sí. Y nosotros tenemos mucha responsabilidad en cara hacia la ciudadanía. Uh-huh. Por lo tanto, estar atentos y actualizados en estas temáticas es muy importante. Sí, y escuchaba que la expectativa es que si bien es un encuentro de bibliotecarios, por lo que escuchaba hablar a Federico, va a haber un público mucho más abierto, sí. Porque va a haber estudiantes, va a haber diputados, sí, sí. Senadores. El primer encuentro fue un poco más acotado, pero este año vamos a tener mucho más público y además, bueno, por streaming, lo que hace que lleguemos a más regiones y a más colegas, que bueno, sin dudas va a repercutir en que podamos también nosotros tener un feedback, una retroalimentación con respecto a, bueno, a partir de que tratamos, son 15 minutos cada uno, o sea que tampoco nos podemos extender mucho, pero nos interesa también después escuchar, ¿no? Bien. Una vez que nos hayan visto, escuchar. Bueno, y también otro tema importante es ciencia abierta, ¿no? Uh-huh. Acceso abierto. Y bueno, creo que está todo, casi todo dicho, pero bueno, tenemos muy buenas expectativas. Y en realidad nosotros tenemos un septiembre bastante movidito. En realidad fue un año muy intenso. Por favor. Pero tenemos un septiembre movido, así que bueno, hay temas que no se tratan en este encuentro, pero sí, próximamente vamos a estar ampliando o abordando en el encuentro y la jornada de septiembre. Nosotros venimos, en realidad, así con actividades presenciales, digamos. Sí. Hablo desde... julio, 2 de julio. 2 de julio con el UDAI. El taller de acceso a la información pública en sede del órgano garante del derecho de acceso a la información pública, el UDAI, como decía Silvi. Después estuvimos en Ushuaia.
Ahí está. Estuvimos en Ushuaia junto a la Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, allí organizando una jornada sobre ODS y bibliotecas, replicando un poco lo que pasó en mayo en Buenos Aires, con el meeting de la presidenta de IFLA. Y también hicimos el taller de acceso a la información pública, que fueron también muchos. Muchos colegas, y fueron unos días muy intensos, de la mano de la biblioteca, como les decía, del Poder Judicial, y Sandra Orqueri y su equipo, porque bueno, también pudimos reunirnos con la doctora Bataini, que es la presidenta del Superior Tribunal y de la JUFEJUS. Y bueno, ahora México, y hacia fines de septiembre, el 25 empezamos, el 25, ya tengo un lío de fecha, 25, 26 y 27. Gracias, Silvi. Tenemos nuestro encuentro y jornada, que también se suman, es nuestro encuentro y jornada, pero también, como ya desde hace unos años, el foro de responsables, directores y o responsables de bibliotecas del Poder Judicial, de los poderes judiciales que integran la JUFEJUS, se reúnen también en este marco. Y este año seguramente tengamos una mesa, se suma a todo eso, una mesa de trabajo aquí en BCN, también organizada por la BCN y ACBJ, de Bibliotecas Parlamentarias Argentinas. Bien. Así que bueno, después nos juntan con cucharita, pero... Es mentira, porque encima esto lo que va sucediendo, que yo... mientras vamos generando cosas. Es así, yo lo escuchaba a Federico que decía, bueno, ya ahora nos juntamos con España, y yo ya me veía armando valijas para España, porque esto, lo que sucede es eso, claro. Una cosa, eso es lo maravilloso, que no se queda ahí, sí. No es, bueno, armamos una jornada y llegamos, no, hasta de esto, hecho, es, vos fijate, es la punta de lanza, digamos. Solamente pensando en México, del primer encuentro en 2017 ahora, todas las temáticas, exacto, que se han abierto para nuestro análisis, nuestra reflexión, y van a seguir surgiendo, porque además en las redes y en los grupos de WhatsApp y demás, nuestros colegas nos van sugiriendo también más cosas. Y bueno, sí, así que esto es... Es que en realidad viene como un efecto multiplicador. No, y yo esto lo escuchaba a Federico, ¿no? Y decía, bueno, que hablaba de la sección jurídicas de IFLA, y nosotros en este momento está Andrés Reynoso, el vicepresidente, sí, de la asociación, que si bien él fue por el New Professional campamento de IFLA, está allá en Grecia, en Atenas. Y se hizo un momentito dentro de toda esa actividad que implica este Congreso Internacional para reunirse de manera informal con la sección de bibliotecas, sí, jurídicas, para después, cuando nos encontremos en Argentina, todos ver empezar, que se puede trabajar. Claro. ¿En entonces, qué momento nos logramos juntar para volcar todo? Pero está bueno esto, también... Esto que destacaba Federico, nosotros venimos trabajando hace mucho y tiene que dar sus frutos, ¿no? Claro, y me parece que pongan la mirada en todo nuestro trabajo y nuestra experiencia está muy bien. Y que lo aprovechen. Que lo aprovechen. Nosotros nos sentimos orgullosos de poder llevarlo y enriquecernos. Sí, claro. Exactamente, ¿no? En ese sentido no somos mezquinos. No, todo lo nada, contrario. No. Llevamos nuestra experiencia, nuestra... Al contrario, nos traemos cosas. Exactamente. Para hacer. No es gratuito, no se crean. No, pero es esto de generar, ¿no? Venimos, arranca en mayo el meeting acá, sí, el meeting sale Tierra del Fuego, de eso se multiplica, de México se multiplica otro encuentro. Claro. Se van cruzando los profesionales, se van cruzando, sí, y multiplicando y aprendiendo, y es maravilloso, ¿no? Por la red. Fíjate qué oportunidad de apertura, que ahora va a participar Brasil, exacto, o sea, y también. Pero que también países ya había participado acá. Claro, en realidad a Brasil lo invitamos nosotros a que fuera este encuentro internacional, justamente porque ya había venido y ya conocíamos a Edilenice. Entonces se va haciendo una cadena. Nosotros, a su vez, en nuestra jornada de Buenos Aires, va a venir Federico a exponer en la Facultad de Derecho, porque el año pasado, cuando vino y expuso en la jornada de Derechos Humanos que hicimos, no eran la cantidad de colegas que vienen a nuestro encuentro y jornada federal. Entonces, bueno, va a venir nuevamente, pero también vamos a tener una colega de Chile, que son con quienes estamos iniciando el contacto, porque quieren empezar a trabajar en coordinación. Fundamental, además de la internacionalización, el hecho de involucrar funcionarios, que si nos acordamos de los primeros eventos que hemos ido teniendo allá lejos, era muy difícil porque decían, ¿quiénes son ustedes? Bueno, sí, exactamente, ¿de qué se trata su trabajo? Hoy en día
nos presentamos ante las autoridades, ante distintas instituciones, y ya no es tan desconocido. Nos pasa en el programa de que las mismas las autoridades, otros funcionarios de otras dependencias nos ofrecen su presencia en nuestro programa. Así que bueno, estamos muy contentas y orgullosas del trabajo que venimos haciendo. Exactamente. Nuestro programa... Que es producto de todo el colectivo profesional bibliotecario jurídico. No es, cuando nosotros decimos ACBJ y decimos la red, hablamos de cada todos. Uno de los colegas... Instituciones y personas. Instituciones y personas de cada ciudad de nuestro país. Todos somos esto. Sin cada uno de los que está en su institución, en su biblioteca, trabajando día a día, esto que vive ACBJ y que vive la red no sería posible. Trabajo colaborativo, pero literal. Cooperación absoluta. Nos estamos yendo, nosotras estaremos en México, síganos por las redes de la asociación y de la red para enterarse de lo que va pasando. Y nos vamos escuchando a Mana. Justicia, tierra y libertad, que es lo que queremos para todos, para nosotros y para la región, para el mundo. Nos vemos en el próximo Juntos por tus Derechos. Chau, chau. Chau.